Hi everyone, I'm very happy to be here with you today, as we promised you. So now we're going to do the questions we earlier asked for you. So the first one is going to be from MPW Araf. Arabia, le mando muchos besos, gracias por su pregunta, chicos. Y la pregunta es, what is a daily beauty tip that you have? Okay, the first one is to think in your face, in your skin, and prepare it to be beautiful always. So you have to think that you can't go to bed without washing it. So you have to wash your face morning and night, and you can't go to bed with makeup on. So that's a very, very, very important tip. Y para toda mi gente en español, lo más importante es desmaquillarnos, chicos. Irnos a la cama con el rostro limpio, recién lavado, maquillarnos, estar lindas en el día, pero antes de ir a la cama tenemos que llegar con nuestro rostro perfectamente limpio para que nuestros poros estén realmente purificando nuestra piel, para que pueda descansar nuestro rostro y para que al día siguiente tengamos un rostro brillante y hermoso. Así que esa es la primera pregunta que me hace la gente de Arabia, de Maite Perroni World Arab. Así que les mando muchos besos hasta allá y voy a continuar con la segunda pregunta. La segunda pregunta la hace Paula. Where would you go for your dream vacation? Me encantaría ir a las Islas Maldivas. Me encantaría, me gustaría muchísimo poder tener un mes para irme a este paraíso y perderme del mundo, desconectarme de todo, descansar, hacer ejercicio, dormir bien, comer rico, disfrutar de ese sol, de esas playas. Yo creo que sería un sueño perfecto. No lo creo, estoy segura. Espero pronto poder decirles bye. Me desconecto por un mes y me voy a las Islas Maldivas. Tercer pregunta. Cordy Detail asked, now that you live part-time in California, what do you like most about Los Angeles? Well, I love living in LA, but I love my country too. So living in Mexico City is something that I really enjoy and love and like. But when I'm there in LA, I love to do hiking. I love to go to the beach and go with my skate rollers for 3 or 4 hours. I love the weather, the sun. I love the quality lifestyle you get there, so I'm loving it. But I love my country, and when I'm here, I'm really, really, really happy because I really love my people, my roots, my traditions, the Mexican food, and I'm happy. So I think the best part of it is that I can enjoy both of them, and that's a gift. Okay, otra pregunta. Christopher, are you making any New Year's resolution for 2018? Sí. Pero, sinceramente, no me gusta hacer una lista y tener que poner una palomita. Más bien, cada vez que termina el año, lo que hago es una reflexión. Y lo que a mí me gusta es el poder detenerme un momento de todo lo que vivimos día a día, de este caos, de tanto ruido, de tanto que está sucediendo, y tener un momento para mí, conmigo misma, a solas, en donde pueda darme la oportunidad de reflexionar, de agradecer, de darme cuenta de mis errores, de mis defectos, de las cosas que no hice bien, de qué es lo que debo mejorar, qué es lo que debo concientizar. De esa manera creo que me conecto más conmigo misma y de esa manera puedo realmente hacer como un stop y una limpia de todo lo que sucedió en el año, para poder enfocarme energéticamente de la mejor manera al año que va a empezar. Entonces, más que hacer una lista de promesas o de promesas conmigo misma, o de planes o de retos, lo que hago es detenerme a hacer un análisis de quién soy, de cómo estoy, de qué he hecho, qué ha pasado, y de esa manera poder energéticamente vibrar en la mejor actitud, con la mejor energía, y empezar nuevamente un año con la mejor intención. Y en el año van sucediendo tantas cosas que no sabemos, que no tenemos control, que sobre eso vamos aprendiendo y sobre eso vamos determinando cómo vamos a ir viviendo, pero ya conscientes de lo que no queremos repetir y de lo que queremos seguir logrando. Entonces, para mí eso es lo más importante, y es lo que he hecho, y es como realmente me conecto conmigo, con mi esencia, y pues eso. Cuando llega el momento de las 12 campanas, que en México acostumbramos comernos las uvas con cada campanada,
cuando llega el año nuevo, lo que hago es comérmelas, pensar en deseos, pero realmente cuando voy a la octava uva ya no pienso en ningún deseo, ya me atraganté y estoy deseando terminar para no dejar ninguna uva fuera antes de las 12 campanadas, y en realidad ya no estoy pensando en eso. Y más bien es lo divertido y lo simbólico del momento, pero creo que antes de que ese momento llegue tiene que haber un momento de reflexión y de agradecimiento. Agradecer es súper importante. Creo que a pesar de todo lo que suceda, bueno o malo, tenemos que estar siempre con toda la disposición de detenernos y dar las gracias. Dar las gracias también de lo malo que se haya vivido, porque eso aprendemos y nos fortalece para lo que venga más adelante. Entonces, para mí sí es un momento importante que valoro y que le doy su momento. Y bueno, de esa manera funciona para mí. Y espérenme tantito porque acabo de perder las preguntas. Could you help me, please? Because I talked too much and I lost the questions. Thank you. Perdón, chicos, ya saben cómo soy, entre el bla, 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 ya perdí las preguntas, pero ahorita las retomamos. Y bueno, mientras tanto les quiero dar las gracias a todos los que se están conectando a este Facebook Live. Gracias por estar aquí con Proactive, con esta familia que yo quiero tanto porque ya son muchos años. I think we have been like for 4 years together with Proactive, and this is growing and this is getting better every year. So many, many thanks for being here with me today. And I'm going to continue with the next question. So, Annie pregunta, ¿cuál es tu producto favorito independientemente a los tres pasos? ¿Por qué? Porque en Proactive nosotros tenemos tres pasos que son súper importantes, con tres productos que tú puedes utilizar todos los días, día y noche, y de esa manera tienes la garantía de que tu piel va a estar perfecta. Pero hay muchos otros más productos en la línea, hay demasiadas cosas para el uso diario, para que estés linda, para que te sientas cómoda, y uno de mis favoritos es el corrector. ¿Por qué? Porque cuando nos maquillamos y estamos en el set o estamos en un día de trabajo, pues de pronto tenemos un granito o una espinilla que anda por ahí molestando, y cuando la maquillamos realmente no estamos protegiendo nuestra piel porque la estamos pues llenando de químicos y de todas las cosas que nos ponemos para tapar ese grano que nos está estorbando. Y por eso a mí el corrector me encanta, porque ese corrector tú lo aplicas sobre la espinilla y mientras está cubriendo la espinilla y puedes tú además verte linda y maquillarte, también ese corrector lo que está haciendo es que está durante todas esas horas limpiando tu rostro y haciendo que esa espinilla se vaya secando y vaya desapareciendo. Por eso es que ese es uno de mis productos favoritos, porque la verdad es que funciona muy bien. Además de los tres pasos, the concealer is the best thing. They have a lot of other stuff, but I think that one is perfect because they really think about you when you have to work, when you have to wear makeup, when you have to be ready for everything, and you can't have your pimple products on your face because you have to go out home. So with the concealer, you'll be beautiful, and the concealer will be working for your skin. So I love that one. And we have more questions here. Tenemos tres preguntas más, así que nos estamos acercando al final. Pero la siguiente pregunta es una pregunta de Nayara. Y dice, when you were a child, what did you want to be when you grew up? Okay, I wanted to be a publicist. But now I'm an actress and a singer sometimes, but I love it. So I think I had the opportunity of discovering what was my passion, and I can't regret it. I'm really happy doing what I do. Another question, okay. Tenemos dos preguntas más. Anne-Marie pregunta, ¿qué es lo que no puedo dejar cuando salgo de mi casa? Okay, mi teléfono. Sí, mi teléfono, no puedo salir sin mi teléfono porque estoy muy mal acostumbrada, así como todos ustedes, millennials, en usar mi teléfono todo el día, y ya de repente dejamos de convivir, dejamos de vernos a los ojos, dejamos de platicar con la gente que tenemos enfrente por estar todo el día con el celular. Yo también lo hago, yo también soy víctima de esta era telefónica, pero ciertamente no puedo salir de mi casa sin mi teléfono, y es lo primero que hago cuando me despierto, prenderlo, y es lo primero que hago antes de dormirme. Entonces, mejor dicho, lo último. Y pues es un mal hábito, pero así estamos. Entonces yo creo que es una buena herramienta que nos acompaña todo el tiempo y debemos usar, pero también tenemos que reconectar con este contacto personal y con darle calidad a los momentos que tenemos en nuestro día a día.
porque yo misma cometo el grandísimo error de estar en mi casa y de pronto llegar después de un día de trabajo y en vez de disfrutar estar ya en mi casa con la gente que amo, de pronto me clavo en el Instagram o en otro mensaje o en WhatsApp y pierdo la oportunidad de realmente tener momentos de calidad. Y yo creo que todos hacemos lo mismo, entonces hay que tener como un equilibrio, como encontrar esos momentos donde podamos hacerlo, cuando haya tráfico, cuando estemos en un momento de espera, en un aeropuerto, y tratar de hacer que nuestro día tenga más calidad y más contacto realmente humano. Pero bueno, también esto nos conecta y también nos permite tener a distancia este momento y esta relación. Entonces, por eso es que creo que es un momento importante en el que hay que concientizar la necesidad y el buen uso de estas herramientas, pero al mismo tiempo de no perder lo importante y lo vital en el día a día. Y esperen un momento. Gracias. Ya vamos a la última pregunta. Ya, vamos por la octava pregunta. Y ahorita les digo cuál es. Gracias. La última pregunta es de Samantha. Who has been your favorite music collaboration so far? Cali y Dandy, por supuesto. Me encantan. Para mí ha sido una oportunidad increíble el poder trabajar con ellos, el poder contar con su talento, con su buena energía, con su entrega total y su apoyo y su presencia en el tema de Loca ha sido súper importante para mí en esta nueva etapa en la música y hemos logrado cosas increíbles juntos. Entonces, para mí Cali y Dandy son increíblemente importantes en este desarrollo, en esta etapa en mi carrera. Les agradezco mucho el que se sumaron sin pensarlo, sin dudarlo, se sumaron desde que hicimos esta propuesta, desde que se dio la oportunidad de trabajar y de colaborar juntos, se pusieron a componer, a producir, a hacer el dueto y realmente defendieron este tema tanto como yo y por eso es que les agradezco profundamente y les tengo un cariño enorme. Así que Cali y Dandy, señores, esos son los mejores, los amo con todo mi corazón y siempre les estaré muy agradecida. Y les tengo una sorpresa, muy pronto vamos a estrenar nuestro siguiente sencillo. Ya lo van a saber ustedes, van a poderlo ver en las redes sociales, ya van a poder saber exactamente cuándo estará ya ese sencillo, pero estamos a nada de que puedan escucharlo y puedan conocerlo. Y pues con la fortuna nuevamente de contar con la colaboración de Andrés Torres y de Mauro, de Cali y Dandy, como compositores y como productores. Y hay una sorpresilla por ahí, así que espero que estén muy pendientes y que les guste este nuevo proyecto que estamos trabajando y todo lo que estamos planeando. Así que yo estoy aquí en México, en mi país, feliz, with my proactive family, doing what I love to do, and I hope you have a great time with me today, and I love you guys. I send you all my kisses, and I'm gonna still working, so I have to go, because they are waiting for me. Look at them, they are like with the clock trying to get me out of here, so all my love for you, gracias, los amo, les mando muchos, 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 muchos besos, y voy a seguir trabajando, porque hay un día largo por delante para seguir con este proactive shooting, so besos para todos, los quiero, gracias por conectarse.